Hans se encuentra en el departamento de Chuquisaca y estuvo de paso en la comunidad Lajas. Los comunarios lo invitaron para que Hans se quede en el pueblo y conozca algo de sus costumbres. No hay que ir a Zapanonapi, que hay departamento de Chuquisaca hasta costumbre en Pucara Ruana. Ojalá dos pimas Ruan Cuchu. Se enteró que se perdió la fiesta tradicional, que es la Pucara. Los comunarios le aconsejaron que visite Tarabuco, porque en este pueblo se va a realizar otra fiesta. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto falta? De aquí a Tarabuco falta, para que llegues, 6 kilómetros. Ah, no es lejos, se va a pie nomás, ¿no? Sí, a pie nomás. Una hora y medio. Hora y cuarto, exactamente. Sí. Una hora y cuarto. Sí, así es. Hans se quedó con la curiosidad de conocer la Pucara y se dirige a Tarabuco. A ver, vamos a ver, que aquí en Tarabuco se hace esto Pucara, así como me ha contado el señor por allá. Buenos días, señora. Hola, chicos. ¿Dónde queda el centro? La plaza. Arriba. ¿Dónde de... arriba? Para arriba. ¿Guaya? Sí. Aquí se hace Pucará, ¿no? Sí. ¿Dónde? ¿Guaya igual? Sí. Ya, me voy por allá, ¿no? Esto camino nomás. ¿Y qué están haciendo ustedes? Están jugando. ¿Con agua? Sí. Ah, mira tus chinelas. ¿Vas a llegar a tu casa? No sé qué va a decir tu mamá. Ya entonces, pues allá nomás me voy, ¿ya? Chao, ¿ya? Chao. Buenas tardes, señor. ¿La plaza por dónde queda? Por aquí. ¿Ahí recto nomás? De esta nomás. Dos cabras y a Barro Blas. Ahí a la izquierda. A la izquierda. Ajá. Sí. Oye, ¿ahí estuvo en Lajas, ahí arriba? Ahí va a pasar. Ahí yo vino. Y ajá, me han dicho aquí hay los Pucaras. A las Pucaras. Uh-huh. A la pesta. ¿La pista? Pesta. ¿Hoy día va a ver? Hoy día va a ver. ¿A qué hora? No sé, ahora va a ser. ¿Usted está yendo allá? No, ya no. ¿Está yendo a su casa? No, a La Pampa. ¿A La Pampa? Sí. ¿Ah, no vive por acá? No. ¿Dónde vive usted? La Pampa, para mirar. ¿Ah, más allá arriba? Más allá, abajo es. ¿Ah, más abajo? Más abajo. ¿Su hijito es? Su hijo es. Ya, listo, que lo vaya bien, señor. ¿Ya? Ya. Listo, hasta luego. Entonces, ya llegamos justo a tiempo, porque el señor me dice, hay una Pucará hoy día. Pero a la pista no conozco. Mira que voy primero a la plaza. Aquí, por fin, ya estamos llegando a la plaza. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está? ¿Y usted? Aquí estamos. Aquí es la plaza, ¿no? ¿Del sí, pueblo? Sí. ¿Y usted qué está vendiendo acá? Aquí tejidos de Tarabuco que estoy vendiendo. ¿Esos típicos de acá? Sí, típicos de tiempo, de hecho a mano. Uh-huh. Está bonito, ¿no? Sí, este es un tejido de para bailar puzzle, es más antiguo. ¿Para bailar qué? Para bailar puzzle. ¿Qué es eso? Ahí no has visto nunca, ¿no? Pone un traje puglay, comienza montera, unku, aimilla, cansol, cansola, ejecuta, espuelas. Pero nosotros utilizamos diariamente como este. Este es un trabajo, unku se llama. Ya. Sí, este, ¿para sí, qué se utiliza esto? Este, diariamente visten como este siempre, como un tarabuqueño. Se llama unku. Aquí pongo.
¿Ahí atrás se pone? Sí, aquí pone. Sí, ese es un traje normal para utilizarlo diariamente. Este solamente es día de fiestas, utilizamos. Ah, ¿eso es para el diario y eso para la fiesta? Solo para la fiesta, esto es diariamente. ¿Y este mes hay otras fiestas por acá, no? ¿Me han dicho? Sí, más que todo una gran fiesta de Tarabuco Carnaval. A mí han dicho que hay un pucará hoy día, ¿no? Pucará, sí. Ah, en la pista, ¿no? En la pista hoy día. Listo, señor. Sí. Entonces me voy a dar una vueltita más por el pueblo. Ya. Y después me voy a la pista. Ya, listo. ¿A qué hora empieza allá? No, ya está. Ahora ya en gran fiesta. Ya va a ser toda la tarde, ¿no? Sí, va a estar a las 4:30, a las 5 va a estar. Ya. Ahorita está llenito, lleno la gente. ¿Sabes? Seguro, ¿no? Sí. Ya más tarde voy entonces sí, por allá. Ya, va a estar. Primero quiero dar una vuelta por aquí. Ya, yo también voy a estar allá en ya. La pista. Nos vemos ya. Nos vemos ya, gusto con nosotros. Listo, ya. Chao, chao. ¿Y este monumento acá? ¿De qué se trata? ¿Será que el señor que está sentado sabe? Buenas tardes, señor. ¿Cómo le va? ¿Me puedo sentar un ratito? Sí, tome asiento, tome asiento. ¿Cómo está? ¿Y qué dice? Aquí estamos. Oye, estoy viendo este monumento. ¿De qué se trata? Es un guerrillero, que había aquí un guerrillero, ¿no? Dos eran... Carrillo y Calisaya. Ya. Este es Carrillo. Ya. Este es un ejemplo de la lucha que han tenido con los españoles cuando llegaron precisamente a Sucre. De Sucre vinieron con, es decir, en una expedición. Ya, hasta acá. Sí, hasta aquí. Ya. No llegaron hasta aquí, llegaron tan solamente hasta Jumbate. Ya. En carretas, por carretas al venir. Los campesinos estaban ya supieron que estaban en carreta o viniendo de Sucre. Ya. Entonces ahí los campesinos se parapetaron y como habían tantas plantas en el cerro de carretas, ahí empezaron a extender sus ponchos. Ya. Los españoles vinieron y creyendo de que en el cerro estaban los campesinos. Entonces ellos qué hicieron, empezaron a balear tan solamente a los ponchos, a los ponchos nomás. Empezaron a agujerear nomás. Al último, las municiones se terminó de los españoles. Todos han muerto, decían. Y seguían viniendo, pues, los españoles en sus animales montados. Ahí nomás, ¿sabe qué pasó? Era que los campesinos recién se atrevieron a agarrarse a toditos los animales. La agarraron, entonces ya caramba, le trajeron aquí al cerro a Jumbate. A toditos les exterminaron, le mataron, ¿no? Menos al tamborero. El tamborerito era un... Ya. Que se llamaba Juancito. ¿Juancito? Juancito, sí. Y ese Juancito lo trajeron aquí, a Juancito, mientras que los otros lo mataron. Ya. Al último le descuartizaron a ellos y... Sus corazones se lo comieron los campesinos de Tarabuco. Así es la historia. Eso es la historia de Tarabuco. Y el vestimiento es único, ¿no? Es el único vestimiento que tiene, lo único. Y este mes tiene un mes de fiestas, ¿no? Todo lo lado hay ahorita, ¿no? Sí, en todas partes hay las pucaras que llaman. Ahora hay una pucara inmensa, pues, en la pista. Todo el pueblo nos acostumbramos a ir ahí. Ah, parece que no hay nadie acá, ¿no? Toditos se han ido, toditos. Sí, poca gente ahí. Ya. Aquí nomás, ya aquí en la pista, ¿va? O aquí en la cancha va a ser, sí. Ya. Eso es el típico acá, ¿no? Sí. Este es el material, pues, que utilizan. Ellos tejen. Ah, ellos lo hacen. Cancún la tejen, que chica, ahí está. A ver, aparimos ahí. A ver. Ahí está. Ellos tejen, cestito. Bonito está. Bonito está, señor. Bonito, ¿eh? Achito. Ahí está. ¿Sí? Ya, gracias, señora. ¿Me va a regalar, ha dicho? Sí, se lo está obsequiando. Ah, gracias. Ya, señor. Sí. Tal vez lo vemos más tarde en la pista. Sí, a ver si vamos, pues, ¿ya? Ya, yo ¿ya? voy a dar una vuelta por el pueblo de David. Eso es. ¿Ya? Mucho gusto. Igualmente, señor, el gusto es mío, ¿ya? Ya, listo, gracias, señor. Hasta luego. Hasta luego, señora.
Hasta luego, gracias, ¿ya? Gracias. Eso es suficiente, ¿ya? Entonces, como me dice el señor, todo el mundo está yendo a la pista. Mejor que yo igual voy a la pista, porque aquí el pueblo ya se queda vacío. ¿Cómo está, chico? ¿Entiendes así? Ajá. ¿Y vos qué estás haciendo? Estoy así. ¿Tirando? Sí. ¿Qué es eso, papa? No, pues, no, congu. ¿Aquí es esto, pucarán, no? Sí. ¿Aquí? Sí. Mira el micro también, la voy a botar. ¿Así se tira? Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué se tira así? Porque a vos también te voy a botar. No, a mí no me vas a tirar. Dámelo tu sandía, ándate. No tengo sandía. ¿Por qué vos? A usted lo llevo sandía de calladito. No, no, no. ¿Ah? ¿Por qué de calladito te lo lleva sandía? ¿Aquí qué me voy a llevar? Papa, sí. ¿Qué hacen estos papas? ¿Qué has robado aquí este? ¿Papas son? Sí, a ver, botá. ¿A dónde? ¿A vos? No, pues, allá. Ya, allá. Ah, oh. Mamén. Había tirado vos. Mira, mira. Peor yo. Muy cortito. Ya, yo voy yendo por allá. ¿Ustedes ya dónde van ahí? Aquí. Somos las fortunas en Tarabuqueño. Pero en esa pista, ajá, estamos compartiendo. Todito la gente. Todito han venido. Todo hemos venido. ¿Y por qué se hace pucara? Siempre nuestro carácter ha sido hacer una carnaval, una pucara. Ya. La entrada con una Pascua, con un carnaval. Siempre yo mismo yo toco el charango. ¿Sabes? Sí. Nosotros como de costumbre. Los ganados que hemos visto, este ganador, ajá, siempre cuidamos, siempre alegramos, siempre nos dan bien. Porque así ha sido nuestra costumbre, ajá, así de nuestra costumbre, porque siempre estamos con el carácter de decir, gracias a Dios, hemos venido allá a la pista que nos ha dicho, la pista que estamos haciendo, la pista. Eso es la pista, ¿no? La pista. Ya. Siempre han venido a la gente a divertirse, a echarle a sus caritos. Siempre nuestro costumbre ha sido. ¿Quién lo hace acá? Siempre. Ajá. Siempre estamos con carácter de compartir. Y voy ahí por allá. Ya, gracias. Pues creo que están empezando a pelar ahí. ¿Ya? Sí, sí. Nos vemos más tarde allá. Más tarde. ¿Ya? Yo te lo voy a tocar en mi charango. Claro, vamos, eso quiero escuchar. Ojalá que me escuchen. Pero tráiganlo. ¿Ya? Ya, gracias. Listo, chao. Nos vemos ya. Chao, chao. A ver, vamos a ver. ¿Cómo es la fiesta por acá? Bonito, ¿no? Sí. Y así vas a todo. Allá arriba más uno. Hay otro ahí. Hay otro para allá arriba. Ajá. Y ahí vas a toda la tarde. Sí, sí. Toda la tarde hasta las 5. Hasta las 5. ¿De dónde vienes vos? Yo, de Santa Cruz, de Alemania soy. De Alemania. Ajá. Miren lo que están botando este caramba, hombre, que este bolillero es un regalo, jodido.
mire. A ver, lo tiran ustedes todos. Yo voy a dar a la guerra de canto. Se canto, de canto. Pero hay algo más atrás. Hay algo más atrás. No atrás. Ya, aquí, ya, más, 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 más. Ya no hay más, ya. Ya no hay más. No hay más. Ya se han ido ya. Y a los chicos los tiran un montón, ¿no? Sí, sí, ahí está, mira, a lo que están llegando con granizo. Tienen que aguantarse nomás. Como tormenta y sacian. Carajo, coche, bastonero, otra coche. A la mía. Viste, ¿qué te parece? Está bonito. ¡Para allá, otro! Ahí vamos a ir más tarde, ahí. Ya. Yeah. ¿Cómo está, joven? ¿Cómo está? Una pregunta. ¿Qué han bailado ahorita? ¿Qué significa esto? ¿Por qué se hace esto? El baile. Ajá. Lo que estamos bailando es una tradición de la cultura tarabuco. Ya. Yeah. Es una tradición que se baila cada año para... Carnaval, ya. Yeah. Todos los años, que a veces viene en febrero y a veces en marzo, como este año, en marzo, uh-huh. ¿No es cierto? Entonces baila. Y ahí vienen de todos lados, ¿no? Sí, de todos lados vienen a bailar a la pucara, uh-huh. En el campo, en la ciudad, aquí en Tarabuco hacen pucara y bailan las ruedas, las pandillas, yeah. Vienen las comparsas. Ya. Yeah. Y en el campo hay puglia y... después las pandillas así comparsas, las ruedas que lo llaman también, yeah. Y parte de eso. Yo allá estuve en Lajas, ¿eh? Ya, y ellos igual tenían esto, pucara se llama, ¿no? Sí, pucara. ¿Y qué significa? A ver, ¿podemos mirar lo que significa esto? ¿Podemos mirar qué hay ahí? A ver, ¿por qué se cuelga todas estas cosas aquí? Bueno, más antes la pucara lo hacían no con estos productos, algunos de estos sí, pero más antes lo hacían con productos que, como por ejemplo la papa, yeah. Después las uvas, los higos, que se siembra, ¿no? Que se siembra todo lo que se cultiva, yeah. Se junta después de que termine de producir, yeah. Se junta y hay que challarlo, claro. Dándole un agradecimiento a la madre tierra. Uh-huh. Y después, hoy en día ya lo aumentamos algunas cositas más, como usted ve, después hay... La cerveza, los vinos, panes, todo aquello. Es más o menos como un agradecimiento, ¿no? Sí, un agradecimiento a la madre tierra. Yeah. De lo que produce hay que challarle para que, uh-huh. Para que al siguiente año también uh-huh. sea lo mismo. Yeah. Así que produzca más grandes, así. Yeah. Agradecer a la madre uh-huh. tierra. Y en el otro pueblo me han contado, esto va pasando casa en casa, ¿no? Sí. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se sabe quién toca el próximo año? Hay una persona, digamos, esta, la cruz, esa yeah. cruz que está al pie de la pucara, yeah. Lo alzan de una persona que falleció en un accidente, yeah. Digamos, en la carretera o en el camino, o donde sea, o el rayo, digamos, que lo ha, que ha llevado a ese accidente, entonces mm. de eso la cruz lo sacan de ahí, yeah. Después de sacarlo, la señora hace su pucara. Yeah. Hace crecer, lo pone ahí para que la almita vea y dé su bendición a todos los productos de esa almita. Yeah. Y por eso se pone. Y ahora, del cambio, la persona que, digamos, yo hago mi pucara, entonces a una persona tengo que pasarlo para que no se pierda esa pucara. Claro. Ahora sí, de casa en casa vamos rodando. Uh-huh. O si no, de familia en familia también puede ser. O en Tarabuco,
pasa una persona, otra persona, otra persona, y todos los años, y cada año va aumentando los arcos. Como usted ve, así son los arcos que están amarrados. Entonces, va aumentando, sí, se va aumentando. Digamos, este año hacen 5, al año ya 10, al otro año 20, así 30, 50, 100. El próximo año está más arriba. Más ya. Alto ya está. Y en 10 años estamos ahí a 20, sí, metros. Es depende de cada persona, del que se agarró, de su colaboración, de él. Y eso se festeja en todas las comunidades, ¿no? Sí, en todas las comunidades para tiempo de carnaval, en febrero. ¿Y vos qué instrumento tocas? Charango. ¿Y no me puedes tocar algo típico acá? Pero bien típico. ¿Ya? ¿Ya? Ya. A ver. Este charango es de punteo. Y esto lo utilizamos en carnaval, para puntear y en otros carnaval. Escuchamos algo, ¿ya? Y otra cosa, cuando yo llegué, a todo el mundo me tiró esto, cocinga, ¿y qué son? ¿Papas son? ¿Qué son? No. ¿Qué son esto? No, eso, son esto? Se llama macunco. ¿Macunco? Sí, macunco, de la papa, ¿cunco? De su flor de la papa, después de florecer la papa, salen estas semillitas. ¿Y por qué se lo tiran a todo el mundo? Es una tradición, o como una cultura, que después de alegría, después de que ha producido tanta la papa, porque esto no siempre sale. Ya. Cuando produce bien la papa, entonces tiene esto. Sí. Cuando no produce bien, no sale. Entonces, cuando sale de alegría, ellos juegan con esto. Juegan, sí, juegan. Digamos, pero niños, adultos, igualito, todos. Igual, ¿no? Igual, todos juegan. Como estaba viendo de antes, creo. Ya me daba cuenta ya. ¿No es cierto? Entonces, todos juegan con esto. Más que todo por alegría. Claro. Sí, por alegría juegan. Listo. ¿Y hasta qué os van a quedar acá? Hasta las 6:30 hasta por ahí. Hasta que baje el sol. Sí, hasta que baje el sol. Después listo, de que baje, nos vamos, bueno, y nos retornamos a Tarabuco. Listo, entonces. Sí. ¿Y quién va a tomar todo eso? ¿Toditos juntos? Sí, toditos juntos vamos a llevar. ¿Con las chicas, me? Sí, todos juntos llevamos y allá también vamos a hacer una fiesta. Ya. En la tarde, para agradecer al señor que se está agarrando. Ajá. Porque yo creo que después de agarrarse, entonces al año, tal vez un así más va a ser, entonces más claro, alto va a ser. Claro. Para agradecerle eso, tenemos que chalar también. Sí. Y con harto chicha, ¿no? Sí, con harto chicha, cóctel, a veces cerveza, trago. Listo, entonces, ya, me voy a dar una vuelta más por acá, ¿ya? Pero sentémonos a servirnos un plato, porque también hacen comida. Ya, ¿allá sí? No. ¿Sí? Ya, listo, sí. Ya me siento allá, ¿no? Sí. Ya, listo, sí. Les espero. Hola, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Disfrutando la fiesta? Claro, aquí en la pista con todos los paisanos. Está bonito, ¿no? Bonito, las pucaras, la guerra con los macuncos. ¿Qué tal? ¿Qué haciendo por aquí usted? Está visitando aquí porque me han contado que hay esta fiesta acá. ¿Y ha visitado Sucre? ¿Conoce Sucre? No. Bueno, no. Sucre está aquí a 60 y tantos kilómetros. Es la capital, ¿no? Esa es la capital de la República de Bolivia, o ahora capital del Estado Plurinacional. Ajá. Usted se va de aquí a Tarabuco, regresa. Ajá. Y de Tarabuco a Gaza a 1 hora y media está Sucre. Pero a la noche puede quedarme ahí abajo en el pueblo, ¿no? Hay alojamiento, ¿no? Para quedarse. Hay también mañana voy a Sucre, entonces. Hay también alojamiento, puede descansar y mañana tranquilo retorna a Sucre.
Listo, señor. Yo vaya ya, entonces, porque aquí ya se va a terminar. Ya, ¿no? ya van terminando. Ya van a desarmar las pucaras y después se van a sus locales. Listo, señor. Entonces me voy a Azúcar nomás. Sí, pues. ¿Listo? Bueno, pues un gustazo. El gusto es mío. Mi nombre es Hans. Bueno, gustazo, Hans. Hasta luego. Que le vaya bien. Ya, hasta luego. Hasta luego.